Que vuelva a Hilo, pero del pelo. Solo de la clean. No, no, vaya, Hilo. Porque él sabe cuando se agarra el lazo. Mire, pues. No, es que vaya, hace algo, Julio. Subiste vos y agarralo del lazo. No, es que con el lazo es que el chiste. No, es no, no, pero si ahorita quien llevó ganado los 10 dólares es Hilo, porque no habíamos dicho nada de eso. Va otro 10. No, es que ahorita lo lleva ganado y esto no ha terminado todavía. ¿No ha terminado? No, no ha terminado. Es que otra segunda oportunidad se la merecen. Gracias, gracias. Que lo monte ahorita ahí, papi. Pues sí, también falta Bute que lo monte. No, pues sí. ¡Mátelo, papi! El Bute va todo el día botado en el aire. Don Cataleyo. Míreme, me joda otra segunda ronda, pero solo de la clean. ¡Quieto, sí, niño! Es que el lazo me lo pierde el chiste. No, Julio. ¡Quieto, niño! ¡Ay, mi papi! No lo vaya. ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto! ¡A darle cuenta! Espérese. Ayúdenle a subir a Cataleyo, que no salta tanto. ¡Lo cuento! Todavía no. ¡Ay! 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 ¡Niño, quieto! ¡Cállense! ¡Qué bicho no lo pueden detener ustedes! Y el bien se lo detiene. Nosotros diciendo que iba a durar una hora. ¡Qué bien chiquito! ¡Ay, qué cariño! ¿Sabes por qué se puso bravo ya? No está bravo, está arisco. Que téngaselo bien, bicho. Vaya, espérate, déjenlo solo a él para que tranquilice. A él sí lo conoce, déjenlo. Que no se acerquen mucho porque lo desesperan. Sálganse. Y no griten tampoco, que ya está asustado. Quieto, niño. No lo vaya a matar. Falta Pirri también. Pirridura. Sí, pirridura un montón. No lo he subido sugar. Mira, los caballos no me gustan. Mire, pues. Es que mata era para un solo. Pero anda bien, Macataleyo, no ha herido todavía de aquella. Ajá. Ahí le cuento también. Sí, sí, claro. ¿De qué hija le dijo? Así le dije, así te trataba. Sí, es que de hija la trataba. Ah, a vos te dije Camila. No, yo a la Heidi la quiero. Ay, no, Dios mío, ¿a qué hora va a montar ese caballo? Pues se lo voy a tener yo. ¿A que no lo va a tener? Ojalá le dé un golpe, pero yo a nadie voy a andar cuidando mañana, hoy. Esta bicha es hija de un domador de caballos. ¿Cómo va a tener miedo, pues? ¡Que se monte! Ojalá le dé un golpe, pero a nadie voy a andar cuidando estos días, yo. Ya lo asustaste, mamá. Mire. Ya está bravo. No, no es bravo. ¿Por qué le hacen así? Está bailando. Está bailando. Bailando. ¿Va a quedarte enojado, Pei? Ah, ni sabe usted de caballo. Digamos que no, ya se va a asustar. Está enojado ya. Hoy sí va, ahí sí va. Un solo salto. Te ha cuidado, Cataleyo, que todos que están ahí, usted importa. ¡Súbalo! Va, ahí sí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Quítense! Ah, ¡es que chivo el salto! ¡Vaya, Hilo! ¿Querés otra vez? Es que Hilo, porque no agarró el lazo, ¿eh? Cuando agarra el lazo, no, Hilo. De último. Cuatro segundos, mire, Cataleyo. De último, dejemos a Cataleyo, dijo la peor parte, le tocó a Pobrecito. Ya estaba más bravo. Ay, mi papi, Cataleyo. Mi papi. Apenas lo gana nadie. ¡Pirri! ¡Sugar! ¡El yerno! ¡El yerno! ¡El yerno! ¡El yerno! No dejemos que acerque. ¡Va a chugar! ¡Pirri, lo voy a tener aquí! No, no te lo voy a comer. Más por ahí te voy a comer allá abajo. Me voy a comer yo la manzana. Parejo sí, va, pero para subirse no.
Desayuno, Camila. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A comerle la manzana, vaya, desayuno. No, Camila. Porque como no, está dieta, El simulacro. Llamale, pues, porfa, porque le dijo Marvin que hoy dijeron que iban a venir a terminar eso. Caballo, porque ya estaba cuando el chico. ¡Niave! Entonces ya la pila fue pegada. Aquí está cayendo en arena, papa, no duele. ¿Qué le pasa a la cámara? No. Ah, no, eso ahí está. Pues no, no es ese entonces. Ya voy a ver cuáles son. ¡Sugar! 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 Desde ahí le cae al caballo. Desde arriba, Pirri. Ahí ya yo solo, ahí quédate. Ahí quédate, yo solo te caes. Sí, tío, pero nada, que me conozca. Si tiene miedo. Tranquilo, mira. Oí como es de bola Cataleya, Chugar. Chugar, subiste ahí el poste. Dije la cabila que chuleta hay, anduviera arriba. Móntelo, pues. No vas a que suba. Subiste más, sí. Vos bajaste y te le brincás porque así no. Chuleta gramiedoso. Chuleta. Chuleta gramiedoso, que es igual que chinga. Dale, no lo pensé. Decir la chinga. Que uno, es dos. Un solo salto, Pirringa. Ay, Chipirringa. Sí, el miedo lo domina. No, si él alcanza a montar de un solo, pero el miedo lo dominó. Hacerle la así, mira, como que estás agarrando a una bicha, así del pelo, pero agarrar todo el mechón. ¿Te acordabas cuando agarraste la Cataleya, va? Papi, así maneja y se le ve la muñeca, ven. solo, ya. No, así no. Era un solo salto, papá. ¿A quedar abierto? Es que es muy chiquito, igual que el suegro. Julio, que es más corto que Cataleya. Sí. Cama, ya sabes cómo se montan. Ajá. ¡Ay, Dios! ¡Uno! Ya está bravo, ¿no? Ya está bravo. Ya se arrisqueó. ¡Hilo! Es que cuando los bichos estuvieron. ¡Chinga! Hasta la Camila se subió ya. Gracias. Vale, entonces se ganan los $10. Hilo duró 40 y algo segundos. Pero a Hilo no le hubieran contado. No, ¿querés la oportunidad con el lazo? Dale, pues, vaya. Entonces todavía no ha ganado nadie. Entre ellos dos, entonces, porque dije que de lazo. No, es que si ahorita él agarra de lazo y aquel dice no, ya no más, entonces Julio se lo gana. Míreme, empate. Ahorita va el desempate. No, ahorita van los Hilos. No, pero es que Hilo no cuenta porque no andaba berrinchudo. No, pero ya estaba tranquilo. Ah, vos querés que siga otra vez Hilo. Ah, pues sí, empate. Empate, diga. Julio no tiene miedo a un caballo. Sabemos. Vos no le tenés miedo a un caballo, Julio. Mi Cataleya está allí. Lleva mi sangre, Coco. No creo que tenga miedo. Ya le dio jugo rosado. ¿Qué pasó? Salió. Julio. Ahora sí está bravo, Cam. Sí. Pobrecito el caballo. Yo me enojara si fuera un animal y me anduvieran fregando y no puede hablar uno. Pero no está tan bravo y no porque comiera. Porque uno cuando lo molestan a gran puteada queda y así se desahoga, pero imagina los caballos. Vemi, enojado. Yo fuera un animal asesino. Sí, cuando se me acercaran yo lo matara mejor. ¿Un solo? ¡Chinga! Hey, Baby Mechi no se subió. No, Baby Mechi. Baby Mechi sí lo saca volando. Baby Mechi no tanto. Baby Mechi hoy. Dele pues, Julio, tanta paja. Que lo que está remascando que se suba. Oiga, la Katy, cómo lo defiende. Déjale el remasque. Todavía no, déjalo que remasque. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, agarrar el lazo, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Julio, 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 Julio. Llevas 40. Como una bestia no puede contratar. Bueno, bicho, ahora ustedes hagan lo de ¡ey! ¡Ey! Al caballo, al caballo. Arriesquéllenlo, arriesquéllenlo, arriesquéllenlo. Ve, es que él no es bruto, él nomás asusta que va a golpear en los tubos, pero no le golpea. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, huepuya! ¡Ay, hoy sí le agarró la loca! ¡Hoy sí! No, no puede, con Julio no puede. No, hasta ya la tiene dominado, él la tiene dominado. Hey, Julio, vos serías buen amansador de caballo, fíjate. Ahí vete y te da, lo, si te da la misión Julio, esta. Julio, te vamos a cambiar de puesto. Digo, ¿qué sirviera aquí? A Bronco. Se aburrió Julio. Vaya, se aburrió. Está bien, le ganó el valor. ¿Cómo que no me iba? Mira, ya le ganó el valor, está bien detrás de él, ve. Vos me domaste, le dijo. ¿Cómo que no me iba a doler? Mire, ve. En el tubo. Mírame. ¡Gilo! Y en el suelo. Vaya, alguien que quiera una segunda oportunidad. ¿Ya vieron cuál es el truco? Está muy cansado ya. Vaya, entonces se lo gana Julio. ¡Ey, hombre! ¿Quién va a ganar? 1.28 hizo. Julio ganó ya. 1.28. 1.28. Es que este Julio ha montado a caballo chuco, era yo donde vivía él desde como los 8 años. El hermano de él pues también. Sí. No, y toda la vida monté allá. ¿Desde pequeño? Así como no. Sabe cómo dominar. Así que una mula de estas dichas que te ponga, solo que a las que ya no la pudiste dominar. Es que esa de veras, no era de este planeta. Y esa sí caballo chúcara. Ay, ay. Yo por eso quería que mi papi le diera. Porque usted se levantaba las patas como este alto. Y con Julio las no podía, no podía. Es que también el peso contaba mucho.